Mariam Pirvan. Esta chica iraní que hace poco tuvimos el gusto también de conocerla, que incluso estuvo filmando algunas escenas acá en nuestro hermoso León, Guanajuato, y que próximamente vamos a ver esta proyección, ¿no? Se llama Vertical, sobre todo destacar obviamente esa importancia, cómo ha ahora sí que trascendido en estas chicas iraníes que sabemos que, híjole, de verdad, cuando nos vemos a nosotras, por ejemplo, en la cuestión de mujeres, ¿no? Que libres somos. Exactamente. Bueno, y libres porque estamos hablando de que en México también batallamos con muchas cosas. Sí, con algunas situaciones. Pero efectivamente allá están completamente censuradas. Sí, completamente. Y es por eso que, bueno, queremos obviamente destacarla a ella, sobre todo porque pues se ha ahora sí que resaltado, exactamente, ha sobresalido por defender a la mujer, ¿no? Al sexo femenino. Y en un ámbito muy complicado, y más hablando sobre temas complicados, porque literal, de aquel lado del mundo, son tabús, y aquí pensamos que el que nos callen, aquí pensamos que el que nos censuren es mucho, realmente allá hasta son temas de peligrar tu vida, ¿eh? Claro. Sí, claro, porque estamos hablando que, por ejemplo, nuevamente, con el sexo femenino, ¿no? Llegan incluso las mujeres, digo, aquí también hay muchos casos de acoso, pero también, imagínate que de un momento a otro desaparezcas, incluso que te mate, ¿no? Sí, por faltar a lo mejor a las reglas de tu país, digo, son cosas que son muy extremadas, hay pocas mujeres, obviamente, que han logrado, emigrar a a otros países, a otras tierras, y que de esa manera, pues, han tratado de alzar la voz, obviamente, en defensa de las chicas que aún no logran, o que por miedo, evidentemente, no han podido hacer ese tan curso. Sonado que fue el caso recientemente de esta jovencita, ¿no? De 22 años, que por no portar bien el hijab, bueno, pues tuvo ahí una desafortunada consecuencia. Y efectivamente, pues la gente culpando a las autoridades, y esto generó que a nivel mundial las mujeres se manifestaran y cortaran su cabello. Sobre no todo, sé si vieron todos estos exactamente, videos. O sea, dices tú, a lo mejor dices, no, es algo que uno acostumbra, no sé, darle mantenimiento a su cabello cada mes, ¿no? Claro. Y que lo hagan allá o que no porten como tal el hijab, pues también es como desafiante, sobre todo para ellas, porque estamos hablando que aquí tienes calor, te atas una colita de cabello, sí, te quitas ropa, y allá no, allá es imposible. Hemos visto incluso hasta videos de cómo van en familia y el único que puede entrar a lo mejor en vacaciones a la playa o al mar es el papá esposo, y el hijo, claro. Exacto, y ella tiene que estar en una orilla observando, prendiéndose de esa diversión, esa expresión, sentirse libre. Claro. La verdad, qué triste vivir en Irán. Es incluso correcto. Si uno va de turista, también, a algunos de estos lugares que tienen todas estas tradiciones, también tienes que respetar y te tienes que adecuar a eso. Lo que les iba a platicar, aquí la banda los conocen, a Meyali el Pollo se va el 1 de diciembre, se va a Qatar, con un tema de una refresquera que le regalaron el viaje, y se va a tener que ir a comprar ropa y está estudiando todo porque no es tan fácil, o sea, ¿qué tipo de ropa? No, tiene que ir manga larga, o sea, luego si quieren le preguntaré bien, pero ella ya me dijo, ya me puse a investigar, ya me dijeron, voy a Qatar al mundial, pero tengo que ir a cumplir ciertos requisitos como mujer. Sí, entonces, está cañón, ¿eh? Está cañón, y es reconocerse, obviamente, hablando de Mariam Pirvan, esta chica también originaria de Irán, que, bueno, pues ha trascendido sobre todo mediante la escritura, y que ahora, bueno, pues esperamos tenerla próximamente con nosotros para que nos hable más de este proyecto de Vertical.